Sí, perfecto, ya está, ya Okay. empezamos. Okay, perfecto. Okay, bueno, igualmente, gracias por la oportunidad de llegar a tanta audiencia de una sola vez y creo, yo le comentaba a Giovanni que es muy importante en real estate para ser successful, tener un poco de educación en lo que se refiere a lo que es financiamiento, ¿no? Y expandirse no solamente a un área, el real estate es muy diverso en su sector. Y a pesar de que quizás se concentre mucho en la parte de casas primarias, el mercado alternativo de financiamiento es muy diverso y muy amplio y es un mercado muy dinámico que se maneja y fluctúa a pesar de que están conectados porque es el mismo sector, fluctúa de forma diferente. Y si tienes una diversidad de clientes convencionales y no convencionales, como broker de real estate vas a ser más successful porque cuando uno va abajo, otro va arriba y un poco balancea cuando el mercado fluctúa de un lado o de otro, ¿no? Y te da más posibilidades de cierre, etcétera. Y el conocimiento de esta área es muy importante para poder explicar y para poder ser efectivo y reconocer las oportunidades, ¿no? De qué cliente puede realmente perder tu tiempo, que no, que es una buena posibilidad para un listing en la parte alternativa, porque encaja con el financiamiento, porque gran parte de las transacciones en real estate dependen en gran medida de financiamiento cuando no es cash. Entonces, es importante tener un poco esa visión de qué encaja y qué no encaja, los efectos de criterios en las diferentes oportunidades que pueda un broker estar envuelto, ¿no? Correcto. Entonces, un poco quería cubrir aquí es un poco de forma genérica este mercado, cómo fue afectado con este tema de COVID, ¿no? Y finalmente ir un poco más específicamente a un programa y más adelante haremos otros seminarios con otros programas para así no tener tanta información en cada programa que se va explicando, ¿no? Perfecto. Esa es un poco la idea. Este, como dije, más bien el flujo de la información va a ser, bueno, la introducción que estamos ya haciendo, la visión general del mercado, los cambios y la evolución que ha habido en este mercado a través de esta pandemia. Este, y los programas que están más o menos que por experiencia directa hemos visto más activos en este mercado alternativo y ya llegar a aterrizar en lo que es el programa de Fix and Flip, que es básicamente compra y reparación y venta de inmuebles, que es un programa que se está usando mucho, muy particular y que se especializa en un sector de lo que son las inversionistas de inmobiliario, pero que sean especialistas en lo que es reparación y venta, ¿no? Entonces es muy interesante porque le dan muchísima flexibilidad y pueden ayudar mucho a los clientes que están dedicados a este tipo de inversión. O sea, Y este préstamo en particular es el que se util, el que los que compran para arreglar y vender, que ajá. es tan popular, este préstamo en particular es para eso, para Exacto. llegarle a, para cubrir la necesidad de ese cliente, que yo sé que muchos tenemos de ese tipo de cliente. Ok, Así es. perfecto, perfecto. Entonces, bueno, un poco de mí, como hablaba Giovanni, yo me gradué en Derecho en La Habana. Al llegar aquí, por cosas de la vida, paré en mortgage en el 96. Y a través de comenzar con mortgage, de pasé a la banca, y bueno, fui cubriendo diferentes posiciones en la banca retail, hasta llegar a management. Manejé varias sucursales de Banco Popular en Norteamérica, que ahora se llama Popular Community Bank. Llevé la sucursal de Coral Gables de HSBC. En fin, estuve muchos años en la banca y eso te permite una visión bastante amplia de lo que es financiamiento, no solamente real estate, sino financiamientos de negocios,
financiamientos de trade internacional, etc. Entonces, un poco para que conozcan el background. Entonces, un poco para entrar en lo que es el mercado alternativo, un poco en términos generales, es aquel que está fuera de la regulación de casas primarias, ¿no? Está fuera de hecho, es exempt de, en Florida, de la regulación federal de RESPA y todas estas regulaciones que ustedes conocen por estar envuelto en casas primarias. Es un mercado muy, muy diverso. Va enfocado a principalmente barro, o sea, clientes que invierten en propiedades que no sean primarias, básicamente, bien sea residencial, de inversión o comercial. O sea, abarca estas dos tipos de propiedades. En la parte de residencial e inversión está la parte de renta, está la parte de fix and flip que estábamos hablando, que es lo que más se ve en estos días. En la parte comercial puede ser una propiedad de un warehouse, puede ser un hotel, puede ser multifamily, que multifamily se considera más de 4 unidades, ya se considera comercial. En fin, es muy diverso el tipo de propiedad, gasolinera, sí, las propiedades que ustedes puedan ver fuera, oficinas, lo que sea. Bodegas, oficinas, sí, muy, muy diversa. Y cada tipo de propiedad tiene su peculiaridad a la hora de financiar. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si es un warehouse y tiene historia de que en algún momento en ese warehouse hubo algún tipo de negocio que pudiera llevar riesgos de drop, de caída de elementos químicos como mecánica, cambios de aceite y cosas así. Si en ese warehouse hay algún tipo de historia de eso, ya a los efectos de financiamiento, ya tú como broker tienes que saber que le tienes que pedir al listing agent o al owner, al dueño de la propiedad, si en algún momento hizo una fase 1 de estudio de environment, porque te lo van a pedir. Es decir, es algo que es al seguro que te lo van a pedir, ya que puede haber riesgos de contaminación y sin eso clear, no se va a dar el financiamiento y vas a perder 3 y 4 meses de trabajo. Correcto. Entonces, son cosas Disculpame, Jorge, yo aclaro un punto aquí. Ese estudio fase 1 del medio ambiente para todos los realtors es algo comparado en el sector residencial a cuando uno hace la inspección de la propiedad normalmente. Recuerden que cuando uno está comprando en una bodega, pues realmente no hay mucho que inspeccionar, pero sí hay unos problemas de medio ambiente muy fuertes que afectan no solamente la posibilidad del financiamiento, sino también la posibilidad de poder vender la propiedad a futuro, uh-huh, o el comprador se expone a multas si el condado se hace alguna investigación y se da cuenta que hay problemas de medio ambiente en la tierra. Eso es lo que se refiere. Eso sí, ahí es muy importante eso porque te atrasa y pierdes el tiempo, ¿no? Si no tienes una idea clara de ese tema. Y curar ese tipo de irregularidad toma muchísimo tiempo y un proceso muy largo con el county y mucho dinero. Entonces es muy importante saber ese tema. E incluso si es cash, porque si no embarcas a tu cliente en un proceso donde va a costarle mucho dinero y va a ser un proceso largo. Pero bueno, yendo a otros temas, eso básicamente sería enfocado en residential inversiones residenciales y propiedades comerciales en su amplitud. También es muy diversa no solamente en el tipo de propiedades, sino en el tipo de cliente. Hay clientes que se especializan en ciertas transacciones, otros clientes que se especializan en eso, en propiedades que estén en distress o estén rotas o están con problemas de reparación, se especializan en eso porque tienen la habilidad de tener un crew, un grupo de gente que tienen, la reparan y le añaden valor y la venden por un
por un precio más alto. Otros se especializan simplemente en comprarla para la renta, ya cuando esté hecha, se especializan en eso, en renta. Otros simplemente porque le hace falta por una expansión de negocio, el lugar, la oficina, el warehouse, puede ser ocupada por el dueño, puede ser no ocupada por el dueño como renta, puede ser a los efectos de capitalizar en improve, arreglar la propiedad, etc. Eso puede ser muchísimas de las opciones desde el punto de vista del modelo de negocio que pueda traer el cliente. O sea, también haces préstamos para remodelar o ampliar el local o para ampliar la operatividad, la operación como tal. Las dos cosas, incluso, por ejemplo, si estamos entrando ya un poco fuera del tema, pero, por ejemplo, si se hace un SBA, que lo hacemos también, un SBA es un Small Business Administration que está garantizado por el gobierno de Estados Unidos, como es el 7A y el 504, ese tipo de programa, si vas a hacer improvement a la propiedad que estás comprando, se puede incluso añadir a ese proceso que estás aplicando y te dan la adquisición más el improvement, incluso hasta working capital, capital de trabajo, si necesita a los efectos del ramp up del proyecto de negocio. So, dependencia de cuál programa y cómo y qué es lo que el cliente necesita, se escoge el programa y se encaja de acuerdo también a la posición financiera y calidad del cliente, ¿no? Okay. Porque cada programa, y a eso iba, cada programa muy diverso y mucho, ¿sabes? Diferente tipo de programas que tenemos desde el punto de vista alternativo, cada uno tiene un criterio y está enfocado en específicas transacciones y algunos que son más amplios, pero sí tiene un criterio de elegibilidad que debe cumplir tanto la propiedad, tanto el cliente, o el borrower en este caso, el solicitante, para que encaje en ese programa. Programas que son más abiertos, programas que son más conservadores, y eso depende en gran medida de la calidad del cliente también y lo que quiere hacer con la propiedad, porque a veces lo que limita entrar en una elegibilidad es el crédito o es la propiedad. Siempre hay muchos elementos que puedan ir en contra de la elegibilidad o a favor. Pero bueno, para un poco en términos generales, este mercado que estamos hablando fue por una evolución, una devolución por un tiempo en el periodo de COVID. A principios de febrero y marzo fueron tiempos de muchos cambios, muchos de los lentes fundamentales del mercado simplemente se retiraron. Es decir, yo de hecho tenía varios en proceso aprobados para cierre y dejaron a todo el mundo en el medio de ese proceso. Dijeron, no podemos prestar, el que está prestado y el que está en proceso se quedó en proceso hasta nuevo aviso. Y así pasó. Es decir, los players grandes que tenían los mejores programas en diferentes tipos de propiedades y transacciones se simplemente pararon. Entonces, ¿quiénes quedaron en ese periodo? Básicamente aquellos lenders que prestaban a un interés más alto. De hecho, incluso de estos lenders de alto riesgo, a pesar de que se quedaron en el mercado, tomaron medidas reduciendo el loan to value que prestaban, es decir, la cantidad de acuerdo al valor, y aumentando un poco más los intereses por el riesgo, ¿no? Entonces eso un poco colapsó el mercado, porque habían solamente unos cuantos players en el mercado dando financiamiento y con criterios un poco restringidos para los efectos de reducir riesgo, ¿no? Fue una etapa muy interesante, pero a pesar de eso, increíblemente se movía un poco aquellas cosas que ya estaban en proceso, se terminaron, otras se quedaron
en el proceso porque no encajaba en los criterios de intereses y loan to value. Pero poco a poco, en la medida que fue pasando el tiempo y los meses, ya en mayo, se veía entrando no a los lentes grandes del mercado, sino aquellos que estaban en el medio, los medianos, pero con criterios ya igual, un poco loan to value bajo, un poquitico mejor que aquellos que ya se quedaron al principio, pero todavía muy conservadores, muy agresivos, pero por lo menos había más opciones en el mercado y se movía un poco más porque los criterios pues lo permitían. Ya en la medida que entramos en junio, lentamente ya algunos de las compañías grandes entraron con un loan to value bien bajito, pero con programas ya que hacían más sentido. Porque lo que pasa con anteriormente, de febrero a mayo, fueron épocas que era muy difícil que un cliente, a pesar del riesgo que había en el mercado por razones obvias, pudiera asumir costos tan altos y down payment tan grande porque el loan to value era más bajo. Entonces, un poco eso paró el mercado en ese periodo, pero ya en junio se empezaron a ver más transacciones por la entrada de estos nuevos lenders que permitían un criterio un poco más suave. No es hasta julio, agosto, que sí ya se ven aquellos que entraron con un criterio ya más fuerte, pues se dieron cuenta que el mercado se sentían más confortables con el mercado y pues ajustaron los criterios a un poco mejor. Se crearon una expectativa de originación más alta y empezaron a relajar un poco el criterio, subir un poco el loan to value, muy cerca de lo que anteriormente, antes de COVID, era, y por ahí un poco mejoró muchísimo a partir de estos meses el criterio de estos lenders. Y cuando llamo lenders a los que son bancos y no bancos y privados. Entonces, ya hoy por hoy, esa evolución ha llegado a unos parámetros y criterios bastante cercanos a lo que se le llama pre-COVID, ¿sí? Antes de COVID. Estamos ya bastante cerca y cada día creo se ve una mejoría en esos criterios, lo que permite manejar mayor cantidad de transacciones y de clientes porque encajan mejor en esos criterios, ¿no? A pesar de que hay, como explico aquí, hay algunas industrias que todavía eso es, aunque los parámetros en términos generales están abiertos, hay industrias que sí la tienen bien, bien con lupa y un poco, está un poco media vetada, salvo que sea excepciones en ese tipo de sectores, como es la hotelería, oficina, sí, sectores del mercado que obviamente se vieron muy, muy afectados con el tema de los cierres de negocios y todas estas cosas. Sobre todo esas industrias todavía están sufriendo, no solamente por el efecto del COVID natural del sector, sino que también a los efectos de si quieren vender unos assets o si quieren vender cualquier tipo de este tipo de propiedades, le es muy difícil, ya que el financiamiento de por sí también es difícil por lo que está pasando, ¿no? Hay muchas todavía por mejorar en el sentido por riesgo básicamente, y creo que poco a poco vamos ahí. Vamos a ver cómo va el tema este del nuevo gobierno, qué trae consigo en cuanto a riesgo de este tipo de sector y cómo ayuda a mitigar todos estos riesgos que de por sí existen y es lo que lleva a un criterio de financiamiento más restringido y poco a poco creo que se vaya abriendo, ¿no? Como hemos visto desde febrero hasta ahora, de forma paulatina, pero segura,
que se ha ido abriendo todos estos criterios. Así es. Un poco lo que hemos visto, y cuando hablo como hemos visto, es nosotros directamente, no de forma de estudio macro. A lo mejor si se mira desde el punto de vista macro nacional, puede ser otros tipos de programas. Pero lo que nosotros hemos visto en este periodo más activo es, bueno, financiamiento y compra de casas primarias, que lo conocen todos acá, y también financiamiento de adquisición y cash out de propiedades de inversión. Se ha visto bastante volumen de transacciones de ese tipo. Mucha gente esperando un poco capitalizar, algunos por temas de inseguridad, otros capitalizar por temas de buscando oportunidades, nuevas oportunidades en el mercado, con la esperanza de que se caiga o que haya más foreclosures o cualquier tipo, que yo no lo veo mucho en Miami, por lo menos en el mercado Miami-Dade y Broward no. Lo harán, pero creo que se va a mover bastante rápido y no va a haber esos volúmenes como se vieron en el 2008 para nada, porque son dos situaciones totalmente diferentes a los efectos de lo que llevó en gran medida en el 2008 a tal grado de crisis fue el leverage o el nivel de financiamiento que había en esos tiempos por los programas de 100% y todas estas cosas que existían, que el leverage era muy alto y no estaba bien mitigado el riesgo de colateralización, cosa que ahora sí lo existe. Los bancos están muy bien capitalizados, cosa que en aquel momento no lo había. Y con todas las medidas que se tomaron de regulaciones, etcétera, desde el punto de vista bancario y federal, desde el punto de vista de mortgage, creo que eso a cierto punto ayudó a que esta crisis no llegue a los puntos que podría haber llegado si estuviéramos en situaciones de leverage como en el 2008. Yo no creo que en gran medida habrá muchísimo de stress en el mercado a puntos anteriores, pero bueno, mucha gente que cree que puede haber oportunidades y por eso capitaliza, saca dinero, saca capital para ver oportunidades que puedan venir. Otras que hemos visto que se han movido muchísimo es el que hemos hablado antes, el fix and flip, el que compra, repara y vende propiedades residenciales de inversión. Y también este tipo de financiamiento se puede también aplicar a multifamilia, pequeños edificios hasta 5, 6, 7 millones. También se incluye dentro de ese tipo de propiedades elegibles para el fix and flip, que lo hace aún más interesante. Muchos inversionistas que se especializan en lo que es añadir valor y revender después, ven muchas oportunidades en pequeños multifamilias, por ejemplo, Little Havana, en Pequeña Habana, o lugares estos en distress, que hay building pequeño, viejo, ellos lo compran, lo renuevan, lo rentan y lo venden a inversionistas y es un modelo de negocio muy, muy interesante desde el punto de vista de retorno. Igualmente lo que se ha visto muchísimo en gran medida, sí, creo que gran parte de las transacciones están dando con préstamos puente, lo que se le llama bridge loan en inglés o hard equity. Básicamente son préstamos a corto término, 12, 24, 36 meses máximo, con intereses altos, desde el punto de vista un alto entre los 9 altos, 9, 9 y medio para arriba hasta los 14, aunque 14 se está viendo muchísimo menos, yo diría en el range que yo he visto en este periodo llega hasta los 12, más o menos, en dependencia del riesgo, de la cantidad del préstamo, etcétera, etcétera. Ahí se está manejando muchísimo, y por muchísimas razones, en gran medida por temas de crédito, que por un tema de crédito no califican por una vía convencional,
más convencional de financiamiento. Y por temas de ingreso, que no califica tampoco en economía convencional, y a veces por temas de oportunidad. Aquí llamo yo la oportunidad. De que, por ejemplo, si vas a una vía convencional de financiamiento, puede tomar de 30 a 60 días, vamos a poner el peor de los casos. Una oportunidad puede perderla en una semana o 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Muchos inversionistas prefieren, por el tema de oportunidad, adquirir la propiedad, bien con, pagando un poco de premium en lo que es fees y interest rate, y ya con tiempo se toman el tiempo para poder aplicar a un préstamo ya más convencional, más permanente, con términos más favorables, pero lo hacen con tiempo. Es decir, si tienen el crédito con problemas, pues reparan el crédito en ese año y ya aplican posteriormente a un permanente. O bien sea el ingreso, pues esperan al filing, filean más cantidad, en fin. Son estrategias que cada cliente tiene, en dependencia del tipo de cliente, pero juega un papel muy importante en un clímax, en unas condiciones como la que estamos, este tipo de préstamos puente, porque les permite el factor oportunidad tenerlo en a las manos, ¿no? Y ese es lo que más se obtiene con este tipo de préstamo, y por eso es tan popular. Ahora, llevando un poco más ya específicamente a este programa de Fix and Flip. Como decía, está dirigido a inversionistas que principalmente compran, reparan y venden sus propiedades, y ese es el modelo de negocio. Otros la compran, la reparan y ellos se quedan con la propiedad. Eso se llama Fix and Flip for Rent. Y el otro es Fix and Flip for Sale, ¿no? So, son dos diferentes modelos de negocio que pueden utilizar este tipo de programa. Este programa es sumamente efectivo a la hora de cuando... Sí, vamos a hablar un poco de las experiencias y después hablamos un poco de las peculiaridades del programa. Jorge, en mi experiencia... Qué pena interrumpirte. Tengo una pregunta de Claudia. Ajá. Si este préstamo puente aplica también para empresas que están iniciando. Sí, lo interesante de este préstamo puente es que no mira al solicitante en los criterios, sino mira a la propiedad. Con lo cual, si es un startup, si es una gente que está comenzando, si es primera vez, si es segunda vez, eso no es parte del criterio en este tipo de préstamo, sino básicamente ellos miran, se basan básicamente en la propiedad. Si ella la propiedad tiene suficiente equity, puede ser elegible. Ok, entonces es mejor hacerlo primero como persona natural y luego pasar a empresa. No, este tipo de hecho, este tipo de programa se hace bajo operaciones. No puede ser bajo persona. Y legalmente, por el tema de Florida es un estado un poco complicado para eso, a los efectos de regulaciones. Tienes que demostrar que ese préstamo es para propósito de negocio, y la mejor forma de demostrar que sea para propósito de negocio es poner el título bajo una compañía. Perfecto, gracias, Jorge. Entonces, lo que hemos encontrado es que muchos de los pequeños inversionistas que están en este negocio de comprar, reparar y vender, lo están haciendo en gran medida, o Alice, por lo menos muchos de los que me he encontrado de clientes, lo están haciendo con sus propios fondos. ¿Y qué pasa? Eso, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de negocio, te limita muchísimo. Te limita, aunque tengas 1 millón, 2 millones, te limita al final a la capacidad financiera de liquidez que puedas tú tener.
Y cuando te digo que limita es porque limitas el portafolio de propiedades a lo que tú tienes, que no lo haces ilimitado, que al final es el objetivo, crecer, ¿no? Y ningún inversionista puede crecer sin tener la ayuda de un financiamiento. Ese es uno de los puntos. Segundo punto es que en toda inversión, al final, lo que interesa son los números. Y cuando tú haces un tipo de financiamiento en una inversión, siempre va a subir el retorno de esa inversión. ¿Por qué? Porque pones menos cash, hay menos inversión y claramente el ROI, que es el retorno de inversión, va a subir porque estás poniendo menos. O sea, el retorno de inversión es cuánto tú pones, cuánto tú coges de vuelta de neto de la transacción. Y cuando tú haces un leverage, un financiamiento en este tipo de inversión, siempre el ROI, el retorno de inversión, va a subir, eso es matemático. Entonces, o sea, hay muchos beneficios a los efectos financieros por el cual se debe promover este tipo de financiamiento y de forma de beneficiar al cliente. No es para simplemente vender un financiamiento o una venta, sino que estás beneficiando financieramente al cliente. Jorge, espérame que tengo aquí el WhatsApp lleno de preguntas. Primera pregunta, que por favor expliques que si compro la casa con un 10% de down payment y aparte de eso me prestan el 100% para yo repararla, ¿cómo funciona eso? Sí, a ver, a eso un poco iba al tema ya de la característica del programa. Mira, este programa es muy interesante, ¿por qué? Porque aquel inversionista que antes ponía 120 mil pesos, ahora mismo va a poner un 10% de la compra, ¿okay? Y realmente los closing costs, y le financia el 100% de la rehabilitación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a veces la rehabilitación, a veces son 10 mil pesos, pero a veces son 100 mil y 120 mil pesos y 200 mil pesos. Depende del size, de la magnitud de la reparación que se va a hacer. Entonces esto es una cosa muy, muy interesante. Básicamente, el out of pocket del inversionista va a ser bien reducido con respecto al modelo anterior que pudiera haber tenido el cliente. Pero entonces vamos aquí a aclararlo para que todos los que nos están escuchando puedan entender bien. O sea que yo tengo un cliente, o yo mismo, porque eso también me beneficia a mí como realtor. Yo veo una propiedad que vale $200,000. La están vendiendo por $200,000. Y cuando yo hago el análisis de la propiedad, me voy a gastar unos $30,000 en reparar la propiedad. Uh-huh. Entonces, ustedes a mí me prestan el 90% del valor de la compra. Sí. Y déjame aclarar eso, ese 90%. Ese 90% es hasta un 90%. Porque digo hasta un 90%. Sí. Okay. Porque digo hasta. ¿Qué determina ese hasta? Es uno, calidad de crédito personal. Porque se chequea el crédito. Y dos, la experiencia como inversionista. Es decir, tienes que, para darte un 90%, tienes que tener por lo menos varios fix and flip ya hechos y que lo puedan comprobar. Okay. Ahora, en el caso, vamos a poner el caso de un principiante. Yo que nunca he hecho. Y tengo muchos casos. De hecho, ahora mismo tengo un caso, dos casos que cerré el mes pasado, que eran eso. Lo que llamamos first timers, primera vez. Sí. Va de un 75 a un 80% de la compra, pero igual te financian el 100% del rehab. ¿Y cómo se determina el valor del rehab para... Ahora te comento. Okay. A la hora... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar con el criterio y ahora vamos al proceso común. Ok, dale. Entiendas un poco. Entonces, básicamente eso. Te cubre hasta un 90% de la transacción y 100% de la rehabilitación, que es muy interesante. ¿Cuáles son las factores que implican ser elegible? Hola, ¿me escuchan? Cliente que, si por ejemplo, tiene... ¿Hello? No, es que se me congeló. Quería saber si a todos. Oh,
Sí, el mínimo score es un score que es bastante estándar alrededor de todos los lenders que tienen este programa. Lo que sí a veces pudiera haber excepciones, por ejemplo, si tienes mucha experiencia, pero tienes un 620, igual se hace. O tienes un 600, igual se hace. Porque se mitiga ese elemento de mínimo por la experiencia. Ahora, si eres primera vez, more likely puede ser que no seas elegible, salvo que haya algún tipo de mitigación en loan to value o baja más down payment, no sé, algo. Habría que estructurar una forma que haya una mitigación a ese mínimo. Pero más o menos, para que se tenga como referencia, el 640 es el mínimo más o menos que se busca en ese tipo de programa. Como decía, la experiencia tiene un peso bastante importante a la hora de lo que es intereses, el interés y la estructura de lo que es el programa, ¿no? Es muy importante, se mira mucho la experiencia, se le da más confortabilidad al lender a la hora de estructurar la transacción. Hay que mostrar de que tienes la capacidad para dar ese 10% o 20% o 25% en dependencia de la estructura. Una de las cosas muy interesantes en este programa es que no se necesita taxes, no se necesita ningún tipo de verificación de ingresos del solicitante. Básicamente va por la transacción tiene que hacer sentido. ¿Qué llamo que la transacción tiene que hacer sentido financiero? Es que el mercado de valor, la propiedad, cuando esté reparada, tenga un valor suficiente para que absorba la adquisición, la reparación y que todavía quede margen para el solicitante. Porque si se ve que el margen está muy apretado, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el punto de gastarte un 10% más closing cost y para ganarte 2,000 pesos? Es decir, no, eso no tiene sentido. Cuando cosas así se ven, ya se cae, ¿no? Porque es que no tiene sentido. Y de hecho, es más bien para proteger al solicitante, porque no va a tener margen para lo que es la reventa. Ahora, si es para la renta, entonces se hace un análisis de renta y ver si la renta en esa área justifica el repago de un posible financiamiento de la propiedad. Pero básicamente eso, tiene que tener un sentido financiero la transacción, pero no te verifican taxes, no te verifican simplemente, y ahora vamos a proceso. ¿Qué es lo que te piden en este tipo de solicitud con respecto a lo que es información del solicitante? Bueno, pues el contrato de compra-venta, el escrow letter, el depósito, la carta de depósito, y a eso iba lo que me preguntaba Giovanni. También es una información requerida, lo que se le llama el scope of work, que es decir, la rehabilitación que tú le vas a hacer a la propiedad en temas de número. O sea, bien específica. Si vas a poner una ventana, pues una ventana va a costar 300 pesos. Poner una puerta, reparar el piso. Entonces, así mismo dar todas las reparaciones que vas a dar y llegar al número final que tú necesitas en rehab. Y esa es parte del proceso. ¿Ok? Para tener esa cifra de rehabilitación que está incluida en el financiamiento, porque si no, no se tiene ni idea. Entonces, ¿cuál es el límite de esa combinación de adquisición y rehabilitación? Es el 70 o 75% del valor del mercado. Por eso, esto encaja en transacciones donde realmente haya margen, porque si no, no encaja. Porque si no, se te reduce todo, se te ajusta todo al 75% con la combinación de las dos cosas. ¿Ok? Y a veces hace sentido. Por ejemplo, yo cerré una transacción el mes pasado con este first timer, que la vino como unos 10,000 pesos menos el valor después de reparada. Y él dijo, bueno, no importa, yo pongo la diferencia y un poco, pues puso un poco más en la adquisición. Igualmente le cubrió 100% de la rehabilitación. Y ya se estructuró de esa forma. Porque él dijo, bueno, voy a ganar un poquitico menos,
pero quiero tener la experiencia, quiero ir sobre el proceso y quiero hacerlo. Y bueno, pues puso un poco más. Pero usualmente tiene que haber suficiente margen para absorber la adquisición y la remodelación y todavía quede un 25% de margen para la venta si se va a vender. Me preguntan que cómo se demuestra la experiencia de alguien que ya ha hecho un par de flips. ¿Cómo se demuestra okay. eso? Eso básicamente a la hora es parte también del paquete, es un sheet de experiencia que tú vas a poner la dirección, cuándo fue que la compraste, por la cantidad que la compraste, la cantidad que remodelaste, cuándo fue que la vendiste, cuánto quedó neto, y esa va a ser, y eso se verifica. Así, ellos van a Public Record y miran de que realmente está bajo una corporación que está en nombre tuyo, o lo hiciste a nombre personal, no sé cómo lo hayas hecho, y se verifica. Así. Ah, ok, perfecto. Y eso de que no se necesita la información de ingresos, ¿eso significa que también esos préstamos son para ciudadanos extranjeros o eso es solamente para locales, pues para personas con residencia o ciudadanía? Bueno, es principalmente para residentes o que tengan un visado legal, básicamente. O sea, alguien con permiso de trabajo también califica para ese sí, préstamo. Sí. Siempre okay. y cuando esté legal en el país. Punto. Okay. Ahora, están surgiendo, no he hecho todavía ninguno, claro, están surgiendo algunos de estos lenders que le están dando habilidad de hacerlo a través a los extranjeros. ¿Qué pasa? Que lo que hacen es, claro, en vez de darte un 80, te dan un 65. Te financian la reparación, pero te dan 65 de la compra. Así, con un poquito más de leverage, un poco más de cuidado, ¿no? Por el tema del riesgo del elemento extranjero. Pero sí se está haciendo por ahí. No, como digo, no he hecho todavía ninguno de esos, pero creo que en un futuro viene. Viene porque hay muchos que pudieran encajar. Me preguntan aquí que si las cotizaciones para la reparación tiene que ser presentadas por constructor, por general contractors, o que si y que cómo se paga ese dinero, si ese dinero se le paga al general contractor, o si como muchos de nosotros hacemos trabajos, bueno, pues yo no, pero si muchas personas hacen reparaciones, eso también se puede hacer. Ahí te explico. Dependencia de la magnitud de la reparación. Cuando la reparación se necesita, y es parte de las preguntas en el proceso, si la reparación necesita permiso, claramente vas a necesitar un general contractor envuelto, ¿no?, en el proceso. Si es una reparación muy fuerte, donde el rehab no es 10,000 ni 30,000 pesos, que sea 100,000 pesos, estoy seguro que te van a decir, bueno, ¿estás utilizando un general contractor o cómo es la cosa? Quieren estar seguros que no hayan violaciones, que se hagan apropiadamente la construcción. Pero en realidad lo que se entrega es un scope of work, que es un Excel sheet con, o sea, básicamente lo que se va a hacer. No debe venir con el letterhead de nadie, simplemente va a venir con la dirección de la propiedad, todo lo que se va a hacer en la propiedad y al final el número final. Pero es muy importante, es muy importante que si se hace esto, una gente sola, que sepa bastante de esto, porque el tema, lo que puede influir esto es que, vamos a poner, si tú pones, poner piso en el baño, voy a poner un nuevo gabinete en el baño, voy a hacer la cocina nueva, voy a poner gabinetes nuevos, estufa nuevo, ellos van a inspeccionar todo eso, que de verdad lo vayas a hacer, y lo que te van a dar es en contra de lo que tú pusiste en ese papel. Si después surge otra cosa, no te lo van a pagar, vas a tener que pagarla tú. Entonces, es muy importante que se sepa exactamente lo que se vaya a hacer, porque en gran medida depende después, cuando tú vas a sacar el draw, y ahora explico cómo funciona ese tema, se va por lo que tú pusiste en ese entendido. Entonces, básicamente es un proceso bastante lineal. Yo diría, en términos generales, es un proceso de 20 días.
He cerrado mucho antes de 20 días. Eso depende en gran medida de cuán rápido sale el appraisal. Y voy al appraisal un poco a aclarar cosas también. Cuán rápido sale el appraisal. Cualquier tipo de aclaración, ¿sabes? A veces hay issues en el, ellos chequean el public record de la persona o el background. Si hay issues, puede aclarar el issue. O sea, eso es lo que puede tomar un poco más de tiempo. Pero es un proceso bastante lineal. Yo diría, en términos generales, unos 20 días es suficiente para cerrar, a pesar de que yo por contrato por lo menos pongo 30, porque siempre puede haber un atraso con cualquier cosa y siempre me gusta bien el contrato tranquilo que está corriendo. Pregunta, Jorge. Cuando el cliente vaya, yo tengo el cliente y voy a poner una oferta, ¿ustedes me dan a mí como una carta de preaprobación? ¿Qué tipo de qué me dan ustedes? Sí, yo puedo emitir una básicamente un conditional approval, lo que se le llama. Okay. Es una aprobación condicional a, bueno, appraisal, bueno, una serie de cosas que yo pongo ahí. Pero sí, o sea que igual la idea, si es que yo como realtor lleve a que mi cliente te presente, no sé, ¿qué documentación necesitas tú mirar de mi cliente? Bueno, yo para mirar, o sea, primero quiero saber, uno, primero el size de la transacción. Segundo, los bank statements, 3 bank statements para ver que tiene dinero, porque si no tiene dinero, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Y tercero, un poco el background de la experiencia para saber si de alguna forma puede ir por una vía 90, una vía 70 y pico o 80. Pero entonces los bank statements son solamente para mirar que sí tenga los fondos. Que no tenga los fondos. No es para verificar. No es seasoning ni nada de eso. No, nada okay. De eso. Entonces, una cosa muy importante también es, y le aconsejo a los brokers que quieran estar envueltos en este tipo de transacción, traten de siempre ver en... Porque los clientes a veces te dicen, sí, tengo un crédito de 700. Y no siempre es así, desafortunadamente. Entonces, por favor, es decir, que vaya a un Credit Karma, aunque sea para tener una idea. Yo siempre, me gustaría, si trabajamos en este tipo de programa, pídanle a un Credit Karma for free. ¿Sí? Y si me dan el user, el password, yo chequeo, lo printeo, lo tengo como referencia, veo si hay derogatory credit, si no hay derogatory credit, si hay late payments, o sea, una serie de cosas que en adición van a mirar, y así veo si vale la pena meternos en un rollo de este tipo, ¿sabes? Porque al final... Porque tú no le corres el crédito al cliente al principio. Para darle el conditional approval, no. Ok, ok. No, claro. Porque si no es dualizar el proceso. Si yo lo hago directamente y creo quizás un lender X... encaje más en un lender X por el profile, entonces ese lender X, si no acepta mi buró de crédito, te va a sacar el crédito. Entonces, ¿para qué hacerlo? Ok, entendí, listo. Entonces, perfecto. Nada, básicamente, como yo lo veo, es un proceso bien, bien lineal, como decía, la información que pedimos es básicamente contrato, la carta de depósito, los bancos estén para mostrar eso, si es posible, como decía, algún tipo de referencia de crédito para saber, no que diga el cliente solamente, y el tema de la experiencia, para ver qué tipo de experiencia tiene, para ver cómo lo podemos estructurar. Ya con esa información, yo no pido tax return, yo no pido nada con respecto a ingresos, se puede dar una idea de si es un posible cliente va a ser una experiencia positiva o complicada. Pero sí, principalmente mirar el tema del crédito, que hay un limitante. Si mejor tenga el crédito, pues así va a ser mejor el interés, va a ser mejor el porcentaje que cubre la adquisición. Y por parte de ustedes, mirar lo más efectivamente posible el valor de mercado después de repararla, para ver si hay margen. Porque si no hay margen, ¿para qué vamos a meternos en este rollo, no? Correcto, correcto. Me preguntan aquí que si esos préstamos tienen prepenalidades. Ok, ajá. Voy un poco a la estructura del préstamo. Este préstamo se da máximo hasta 18 meses, porque se sobreentiende que es
construir, vender, o después tú, si quieres quedarte con la propiedad, tú lo refinancian con otro programa que ya vimos anteriormente, que se llama un rental program, un programa de renta, que ya es permanente por 30 años. Entonces, ese es el concepto. Esto es algo para construcción. Vas a pagar solamente intereses, no pagas principal durante ese periodo de construcción. No tienes, en la mayoría de los lenders no tiene penalidad de repago, aunque algunos te ponen un back fee, pero a veces like un 1%, una cosa así, pero son los pocos, la mayoría no tiene ni siquiera eso. Los intereses van desde 8 y pico a 12, en dependencia de cuán riesgoso sea el tema este del crédito, si es primera vez, si, la propiedad, dónde está ubicada, cuán destruida esté, qué cantidad de rehabilitación con respecto al préstamo que se está dando de adquisición, si es más. Yo he dado préstamos de rehabilitación que son más grandes que la adquisición. Entonces, en esos casos, como es más riesgo, sí, porque son casas que, por ejemplo, que pasó en Panama City, tengo un developer que está especializado en esa área, es que además increíblemente se mueve muchísimo. Fue después de la pasada de este huracán, que lo cogieron con árboles arriba, es decir, desbaratadas las casas. Entonces, la cogían por 50 mil pesos, 40 y pico mil pesos. Entonces, le ponía 100, entonces las vendían 200, 250, 220. Es decir, entonces, había bastante margen, pero estaban bien destruidas. Entonces, cuando tú miras adquisición a rehabilitación, es casi un 200% casi lo que tenías que darle. Entonces, en esos casos, el interés, al ver un poco más de riesgo por el tema de rehab, pues se te sube un poco más. Cada caso es diferente. Claro. No hay una regla cuadrada. El interés del valor de la casa y el interés de la rehabilitación es un solo interés. Es el mismo interés. Sí, es un solo interés. Okay. Un solo interés. Y hay lenders que te, dependencia del riesgo igualmente, por eso la estructura puede ser muy diversa en cada uno. Cuando hay lenders que te empiezan a cobrar intereses desde que cierras por la cantidad total de la nota, ¿sí?, incluyendo el rehab que todavía no has cogido, porque eso se coge por draw, por etapa de construcción. Pero hay otros. Parciales. Sí, esos son parciales. Y hay otros que empiezas a pagar la parte de la adquisición, que es la que se te da, el primer desembolso. Y a los otros desembolsos, tú empiezas a pagar intereses cuando se te desembolse. ¿Ok? So, ahí hay diversidad. Hay algunos que sí y otros que no. Pero básicamente, en términos generales, es interest only y no hay prepayment penalty, penalidad de prepago. Y es por un periodo relativamente corto, ¿no? Porque es el propósito de ese tipo de, correcto, de programa. Correcto. Ok, perfecto. Muy interesante, entonces, muy interesante. No sé ese préstamo. Sí. Y lo bueno que tenemos con esto es que podemos hacerlo en todo el estado, nationwide también. Pero bueno, una exhortación a los brokers. A veces uno cree que Miami es lo único que existe, Florida, y Florida es muy grande. Hay muchos mercados que se mueven menos o más rápido que Miami, pero son mercados que a veces uno no sabe. Yo, por ejemplo, no sabía ni dónde estaba Panama City, y hace un año yo he financiado casi como 20 o 20 y pico de casas allá, porque fue un mercado muy interesante. Ahora ya claramente ya no está tan interesante como hace un año, pero se movió increíblemente. Y así surgen mercados que a veces uno no está alerta a lo que está pasando en todo el estado y pierde posibilidades de... ¿Tienes alguna sugerencia de dónde puede uno informarse, de qué mercados pueden estar buenos para uno darle esa información a nuestros clientes? Es que eso es muy difícil. No sé qué database se pudiera mirar para eso, de verdad. Yo me he enterado por los mismos clientes. Por ejemplo, en este caso de Panama City, este cliente era un general contractor, un contractor genérico, no sé cómo se dice en español, contratista general, genérico, que tenía la licencia de eso, y entonces fue para allá a buscar trabajo de construcción. Pero cuando llegó allá, dice, wow, esto más que trabajo de construcción,
creo que hay muchas oportunidades de comprar yo mismo, reparar yo mismo, y entonces por ahí empezó el tema, y bueno, por eso surgió lo que surgió. No fue porque algo, ¿sabe? Alguna data un golpe de suerte que tuvo simplemente él. Exacto, él fue para buscar trabajo de reparación y se encontró con una oportunidad de mercado y la tomó. Igualmente, por ejemplo, ahora mismo le está yendo a Luisiana, ¿sabes? Y está revalidando en Luisiana con todo el desastre que pasó en el estado. Entonces, igualmente va a pasar ahí. Es decir, los primeros años va a haber mucho trabajo de reparación, pero ya en el segundo año, cuando la gente empieza a cobrar los seguros, aquello, lo otro, y quieran irse del estado, empiezan las ventas. Y esas ventas se venden la casa, como diría un buen cubano, a precio de caballo enfermo. Entonces es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de mercado igual. Ok, está bien, perfecto, perfecto. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿No has terminado o ya terminaste? Porque no sé qué tanto más material tengas, Jorge. Sí, no, yo creo que ya cubrimos en gran medida todo. Así, ok, sí. Eso, porque están pidiendo aquí tu información. Sí, ahí está mi información, ese es el website, abajo está la parte de información genérica, pero si quieren ya contactarse conmigo directamente, ahí está mi email y mi teléfono. Ok, perfecto, perfecto. A ver, ¿alguna otra pregunta aquí? Sí, yo más adelante continuaré con Giovanni para ir a otros tipos de programas, ya el de renta, por ejemplo, que es muy interesante, que es a largo plazo, ya son permanentes. Después ir un poco ya a las propiedades comerciales, lo que es SBA, el 7A, el 504, ver cómo se manejan los diferentes convencionales comerciales, cómo está haciendo, cuáles son los loan to values ahí, qué miran los lenders, y en este mercado que estamos ahora, ¿no? Que todavía en la parte convencional está un poco más restringido el loan to value, pero muchas cositas interesantes. Otra cosa, por ejemplo, que podemos hacer en nosotros como en adición a la parte de financiamientos de real estate, bien sea de inversión y de comercial, también hacemos otros tipos de financiamiento, incluyendo financiamiento de negocio. ¿Y qué nos permite esto? Que, por ejemplo, un cliente que tenga una propiedad de renta, por ejemplo, o va a comprar su warehouse, lo que sea, y está corto en el down payment, nosotros podemos hacer una combinación, una estructuración, es decir, okay, si te faltan 50 mil pesos, 100 mil pesos, y tu negocio tiene un cash flow X que se pudiera resolver por ahí, resolvemos por un préstamo a corto plazo del negocio, que es un secure, sin colateralización, y esto se utiliza para cubrir el gap que se tenga en la transacción y la transacción poder ejecutar. Eso lo hemos hecho muchísimas veces. Es muy efectivo. Incluso a veces viene un cliente, mira, quiero hacer un SBA, pero no califico. Y de verdad que el hombre no califica por ningún lado, porque yo tengo lenders de SBA que no son bancos, que son más flexibles, pero que ni por ahí pueden calificar. Entonces lo que yo hago es, ok, mira, si tú tienes un 10, si tú tienes un 10%, yo te consigo, ¿cuánto es el 10%? 50 mil pesos, yo te consigo un préstamo de 50 mil pesos, hacemos un convencional y hacemos como si, hacemos el leverage del 10% que tú tenías. So, hay muchas cosas que podemos hacer y estructurarlo, siempre y cuando claramente que el negocio lo merite y que esté dentro del criterio, pero se pueden hacer estructuraciones de esa forma y no perder la transacción. Cierto que ustedes hacen préstamos también en otros estados, no solamente en la Florida. Sí, nationwide. Menos California, que es muy irregulado. Ok. Yeah. Bueno, nada, o sea, miren que el objetivo de la reunión del día de hoy era poderles dar más herramientas a todos ustedes de poder capitalizar en todas esas conexiones, en todos esos contactos que ustedes tienen, y hoy más que nunca no podemos desaprovechar la oportunidad de venderle no solamente residencial a nuestras bases de datos, sino ahora con la ayuda de Jorge venderle también comercial. Evidentemente Jorge sabe mucho del tema, estoy seguro que va a
bueno, a mí por lo menos siempre me responde las llamadas y está muy, muy al tanto de mis clientes. No sé, Claudia, ¿puedes quitarle el micrófono a Claudia, Lina María? Si Claudia está presente, para que Claudia nos diga cómo ha sido su experiencia con Jorge para ver si es verdad lo que estoy diciendo yo o no. Ok. Claudia, ¿puedes quitarte el mute? Ya la puse, ya le quité. Claudia, está escribiendo por el chat, pero no puede hablar. Bueno. Ok. Sí, que muy servicial, dice Claudia. Oh, sí, él es muy servicial. Bueno, esa era la idea. Orlando, qué buena charla, la necesitaba. No sabía de las opciones presentadas, me interesa. Bueno, Orlando, una vez más, una forma más de hacer dinero. Miren, familia, al final del día, todo esto y el aprender mucho es muy bueno, es muy romántico, pero realmente se trata de capitalizar, de hacer dinero con toda esta información, ¿no? Que no se quede guardada toda esta información en el closet o en el cajón o en la gaveta del escritorio.